Va, Mason, Mason, escuchamos tu canción, ¿vale? Para que te ponga ya, para que te calmes, para que te pongas tranquilo y estés contento. Pero escúchame, tío, la de chambear, ¿te la sabes o no? Porque estás todo el día subiendo canciones, tío. Esta que hace de un día, 2 semanas, 3 semanas, un mes, cada semana subes una canción. Cabrón, tío. Y tienes 17 años. No, si sigues a este paso, con 20 años habrás subido ya 500 canciones, tío. Alguna te saldrá buena. Alguna, aunque sea sin querer, que tengas suerte y te salga buena, porque el resto. Ah, broma. No, la verdad es que las dos que me has enseñado me gustaron. Sorrows, sobre todo. Que además el videoclip que te marcaste estaba bien guapo, cabrón. Pero vamos a escuchar esta canción y me voy, chicos. Me voy porque tengo que ir a escalar. No quiero perdérmelo. He quedado ya con mi amigo Javi, mi compañero de piso. Y nos vamos a ir en nada. Pero podemos escuchar esta canción de Kid Mason, Project Fire, Feat, Wake Up, Modex, Prot, Rockstar y Maxi. No entiendo nada de lo que pone aquí, sinceramente. No sé. O sea, la canción es esta. Featuring. O sea, hay un tío que se llama Wake Up Modex. O sea, no entiendo absolutamente nada. Vas completamente fumando petardos, cabrón. Vamos a escucharlo, va. Y te ha hecho la producción dos tíos o tías, no sé qué son. Mamá. Más rap. De dormir, ya, no siento mis dedos, ya, esa shit, le disparo el cuerpo entero, ya, como si ella me pase este juego, ya, no es rap, ¿cómo lo definirías, Ibelai? ¿Cómo definirías este género? Ya, no me mires más, que te veo y te venero, no sé qué real, la droga me tiene enfermo, ya, estoy fumando sas hasta que se acabe el fuego. Uf. La base no me acaba, no me acaba la base, ¿eh? Mason, no sé, no sé muy bien por qué. Chill trap electrónico. Es buena definición, chill trap electrónico. Ni siquiera lo digo de broma, es bastante acertada. Chill trap electrónico. La base, tío, no sé por qué no me acabo de hacer, sinceramente. ¿Qué? Hay un sonido como de televisión rota. Axel es sincero, es verdad, yo lo siento, ¿eh? Pero hay un sonido de televisión rota que es el beat, ¿no? Pero, ¡guau! Me revienta, tío, me revienta, ¿eh? Pasando con mi límite, aunque tú quieras no estás cerca mini, se nota que de bien y paso no sale bien, por eso es que todas tus views son de tu bien, estoy rompiendo cada instrumento, estoy sintiendo mejor, amo sí, yeah, quiero más, dale, di que sí, a veces veo negro, a veces veo todo gris, puta me siento cansado, tengo ganas de dormir, yeah, no siento mis dedos, yeah, esa shit, le disparo el cuerpo entero, yeah, como si, que ya me pase este juego, yeah. No quiero saber más de tus peros. Estoy fumando tanto que ya casi toco el cielo. Yo soy una rubia con el pelo. Ella quería muchos. Este es el otro, ¿no? El que canta ahora. No es la voz, es el. Pues me gusta más esto que lo que has puesto antes. No, me alegro que os guste. Que tampoco me gusta. No, está bien, me gusta que haya diferentes puntos de vista, tío. A ver, yo la verdad, me gusta bastante cómo rapeas, creo que rapeas mejor que en la de Sorrows. Y encima es como muy rápido y eso le añade dificultad. Pero a mí la base no me gusta, tío, sinceramente. Me parece que hay demasiado ruido. Si le quitase la tele rota, creo que me gustaría bastante más.
Y quizá a veces es que no sé hasta qué punto son mis cascos o es la producción de cómo está hecha. Quizá lo escucho con otros que fueran mejores y sería otra cosa. Pero me parece que la voz está un poco baja. Quizá le bajaría un poco la base. Te digo, me molesta un poco. Más que nada la tele rota. Si la tele no estuviera ahí reventándome el tímpano, y la voz estuviera un poco más arriba. Además, no he notado. Lo que sí que te hacía algunas veces con el micro, eso que te petaba un poco, que quizá cantabas más fuerte y se petaba un poco el micro, en esta canción no lo he notado en ningún momento, con lo cual, pues, eso sí que pues es una mejora en respecto a tu anterior tema. Pero, no sé, es la base, creo que no me acaba, tío, ¿eh? Pero bueno. Yo tengo mal gusto, tranquilo, autor. Sorrow, David Bowie. No, su anterior tema no es de David Bowie, es Sorrows, de Kid Mason. Pero. No está mal, tío. Ya te digo, yo creo que lo que me raya un poco es la base, tío. Una pena, una pena, porque la letra y todo está guay, tío. Le disparo al cuerpo entero, ¿cómo así? Que ya me pases del juego, puto, no quiero saber más de tus peros. Estoy fumando tanto que ya casi toco el cielo. No me mires más, que te veo y te envenero. No sé qué es real, la droga me tiene enfermo. Es que la voz está muy, muy bien, tiene un efecto ahí como de robot por encima. Esta parte está bien guapa, tío. Lo de no siento mis demons. God. Cambio muy brusco o de efectos o de micro, se nota de esta no sé si está grabado en diferentes días o hay un efecto diferente, pero bueno, sin más. Yo no escucho ninguna tele rota, veo una tele rota en imagen, eso sí, tampoco sé cómo se escucha una tele rota. Mira, es que quizá como lo escucharás desde el móvil, no lo escuches, pero el típico sonido como de. Como esto, ¿sabes? Es que no es exactamente. Hay como un ruido así, pero más flojo. No exactamente igual, pero. O sea, me refiero a esto que suena, ¿sabes? Con los cascos quizás se aprecia más. Y desde un móvil no se escucha, pero es verdad que con mis cascos. Es que se nota muchísimo. No uso móvil, estoy con el ordenador en la tienda. Bueno, pero con los cascos, con un altavoz. Bueno, no sé, quizá no se perciba tanto, pero con los cascos por lo menos. Oh, es que se lo quitaría si pudiera, ¿eh? Me gustaría mucho más el tema, tío. Hay partes que están muy guapas, tío. La verdad, me gusta, me gusta. Pero yo soy sincero siempre, ya lo sabes. Yo, si algo no me gusta, yo creo que hay confianza ya como para. Total, es lo mejor que te va a venir, que yo te diga lo que no me gusta. O que alguien te diga lo que no está bien. Aunque no tenga la razón absoluta, si es su percepción, es porque. Él o quizá incluso más gente también piense así. Entonces son cosas que se pueden mejorar, pues se mejoran. Pero bueno, es que en este caso tampoco es tu culpa. Has elegido un beat y en el beat estaba este sonido. Pero bueno, como producto final, pues hay que destacarlo también. Si la base le hicieras tú, pues bueno.
sería peor, probablemente, porque tú no te dedicas a hacer beats como tal, pero podrías editarla, ¿no? Incluso, si tú haces tu beat, tienes las pistas separadas de los efectos y tienes el proyecto guardado, pues puedes añadir y quitar cosas. Eso es lo malo también de coger beats de internet, que te viene como te viene. Si tú le quieres poner otro bajo o le quieres poner cualquier cosa, pues no puedes. Hay incluso algunos beatmakers que no solo te dejan usar la instrumental y que tú ganes dinero sin pagarles nada, que eso pues se agradece, porque la mayoría te obligan a comprarles la instrumental para usarla en tu canción y poder ganar. Que bueno, en mi caso y en el tuyo, que estamos empezando, daría un poco igual porque no ganamos nada. Pero bueno, también está la opción de que tú uses un beat que tenga estos derechos, alguien compre los derechos exclusivos de ese beat y tú te quedes sin canción, no la podrás subir porque te va a saltar el copyright. Entonces, por eso, igualmente, aunque no ganes dinero, te cunde coger instrumentales, digamos, free for profit use, que son las que son totalmente libres a priori. Que eso también a veces lo ponen en el título y luego tú subes una canción y te llega pues que no lo puedes subir porque hay copyright o que todo lo que ganes va a ir a la persona que ha hecho el beat. Que bueno, como no ganamos nada, pues repito, da igual. Pero hay gente, lo que me refería, hay gente que sube no solo el beat gratuito y para que tú lo puedas usar como quieras, sino que además te suben el beat para que, o sea, está el beat en YouTube, pero en la descripción puedes descargarte cada parte del beat, el bajo por un lado, el piano por otro, lo que sea que tenga, y tú ponerlo en tu programa de música y desde ahí ya puedes retocarlo, que eso ya es lo máximo de buena persona que puede hacer un beatmaker, porque además de regalarte su beat, pues te está dando la oportunidad de retocarlo y de añadirle o quitarle cualquier cosa, ¿no? Que eso ya es lo mejor del mundo. Pero bueno, listo, hemos visto ya tres o cuatro canciones que habían subido, que habían salido hace unos pocos días, incluso horas. Hemos reaccionado a la canción nueva de Kid Mason, que bueno, todas las canciones que me pasáis, yo voy a subir vídeos de YouTube reaccionando a vuestras canciones. O sea, tengo ya un par de canciones subidas de gente que me pasa canciones como vosotros. Y bueno, lo tengo ya como una pequeña serie, porque como todo el día me pasan canciones. Pues creo que lo llamé Axel Opinions o algo así, y todo lo que me vais pasando, pues se va a ir subiendo a YouTube. Tengo ya muchos vídeos editados hasta 24 de diciembre, si no me equivoco, y van a ir saliendo.